creerlo. No, 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 ya es súper tarde. No, 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 no. Porque mi compañera no quería venir a la escuela. ¿Por qué no querías venir a la escuela? Ay, maestra, es que estaba con la novela de la mañana. No puedo creerlo que le tengas más importancia a tu novela que a tus estudios. Por favor, pasen. Ay, Camilo, qué bonito, pero qué bonito. Llegando tarde y todavía jugando. Ay, maestra, de haber sabido que le iba a gustar, llego más tarde. Pásale y deja de jugar. ¡Maestra, maestra, 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 maestra! A ver, tranquila, Sofía, ¿por qué llegaste tarde? Lo que pasa es que allá afuera había una señora gritando como loca. ¿Y qué estaba gritando? ¡Tortas de jamón y salchicha! ¡Solo 20 pesos! Y como yo la quiero mucho, le traigo una de salchicha. Está un poquito aplastada. Gracias, pero pásale, ya sí, es tarde. Y así te pasa, y así te pasa. Sí, ay, Diana, ya es bien tarde, ya son las 2 y empezamos a las 2. ¿A las 2? A las 2. Ay, maestra, se me hizo súper tarde, pero mañana si no llego a las 2, empiecen sin mí. Qué graciosa, pásale a sentarte, por favor. Maestra, maestra, ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Tranquila, Diana, ¿por qué llegaste tarde? Ay, maestra, es que tiré la sal y mi mamá me puso a recogerla. Pero si la sal se recoge súper rápido. Ay, maestra, pero recogerla, echarla en el salero, granito por granito. Ay, ay, mi amiga, pásale, por favor. Llega tarde. Ahora tú, André, ¿por qué llegas tan lento? Es que había un letrero allá afuera. ¿Diciendo qué? Decía, lento, escuela. Ay. Ese letrero es para los autos. Pásale, por favor. ¿Los autos saben leer? Ay, Dios. Ya, pásale. A ver, niños, como siempre llegan tarde, supongo que ustedes sí estudian. Sí. Sí. A ver, Vianey, ¿estudiaste para el examen? ¿Tenía que estudiar? Pues sí, les dije ayer que iban a tener examen. No. A ver, Erika, ¿tuviste...? ¿Estudiaste para el examen? Sí, un poquito, maestra. Camilo, ¿tú que estás tan callado? ¿Estudiaste para el examen? No, maestra. Oh, bueno, está bien. Como no estudiaron maestra, para maestra, el examen... Maestra, 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 maestra. A ¿qué? Mí no me preguntó. A ver, Sara, ¿estudiaste para el examen? No, pero no me preguntó. Ay. ¡Qué graciosita! Como no estudiaron, me están haciendo posponer el examen. Pero bueno... Vamos a cambiar de tema. Voy a hacer unas pequeñas preguntas para que ustedes vean qué van a estudiar, que no creo que estudien, pero para que vean. A ver, Sofía. ¡Ay, qué pasó, maestra! Yo no estaba platicando con ella, a mí no me regañe. Tranquilízate, pon mucha atención. Esta es una pregunta de matemáticas. ¿Pero por qué a mí, no a ella? Porque estabas hablando. No estaba hablando. Pon mucha atención. Tengo 4 naranjas. 4 naranjas. Y me como 2. ¿Cuántas me quedan? ¡Rápido, Sofía! ¿Cómo iba la pregunta? Tengo 4 naranjas. Bueno, ahora son naranjas. Y me como 2. ¿Cuántas me quedan? Es que yo me lo sabía con manzanas, maestra. Ay, Sofía. ¿Alguien se sabe la respuesta? Quedan 2 naranjas. Ah, muy bien, Erika. Muy tú tan aplicada. Bueno, ok. Ahora va una pregunta de geografía. A ver, Diana, ¿qué me puedes decir de los continentes? Ay, maestra, que yo tengo un recuerdo tan bonito, pero tan bonito que yo solo me acuerdo de sus caras, pero de sus nombres, ¿no? Ay, siéntate, por favor. ¿Alguien se lo sabe? Camilo. América, Europa, Asia, Oceanía y África. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Sí. Sí, está bien, siéntate. Ahí va. Una historia.
Vianey, ¿dónde? ¿Quién descubrió América? Ay, maestra, es más que obvio. Obviamente que Cuauhtémoc Blanco. Ay, Diana. ¿Qué? Sí, 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 sí. Bueno, y tú, André, ¿qué me puedes decir de Cristóbal Colón? Pues... ¿Qué viene de la cola? Sí. Ustedes van de mal en peor, en serio. En pero serio, sí estaba bien. Deberían de ponerse a estudiar y no llegar tarde a las clases. Bueno, cambiando de tema. Maestro, a mí siempre me salta y nunca me pregunta nada. Ah, sí, cierto. Buen punto. Bueno, okay, Sara. ¿Por qué se tiene que hervir el agua antes de tomarla? Pues ni modo que la hierba después de tomarla, maestra. Sí, sí. Se supone que ustedes. Qué graciosas, en serio. Y todos su grupito, pues tontos, es que sí es deben de ponerse al cubierto. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de sus sueños. Yo creo que tienen sueños, ¿verdad? Sí. Bueno, porque, miren, por ejemplo, mi sueño era antes, cuando tenía esa edad, ser una gran maestra. ¿Y miren en lo que termina? Lo gran maestra, pues no se pudo, sí. ¿Verdad? Pero maestra sí. Sí, gente graciosa. Y bueno, está bien. Erika, ¿cuál es tu gran sueño? Mi mayor sueño en la vida es ser una gran guitarrista. Juana Inés de la Cruz, una gran poeta. ¡Hey! ¡Sofía! ¡Deja de hablar! ¡Hombre!
juzgáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo que mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si le incitáis al mal? Ese es mi gran sueño, maestra. ¡Wow! Muy bien. Y Vianey. Mándeme. Y Sofía, ¿cuál es tu gran sueño? Nuestro gran sueño es ser las mejores bailarinas de todo el mundo. Thank you.
pero para eso tienen que saber que tienen que estudiar mucho para lograrlo. Y pues bueno, yo creo que sí lo van a hacer. Solo tienen que ponerse a estudiar. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a ver una breve... Sí, hicieron la tarea. Híjole, ¿qué crees? ¿Había tarea? Eso no lo ven. Sí, había tarea. No nos dijo. A ver, deja, chico. ¿Nadie hizo la tarea? ¡Ah, yo sí, maestra! A ver, Sofía, léenos tu lectura, por favor. El puente. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños, que al acumularse sin resolverse, se fueron haciendo grandes con el tiempo. Los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaban cruzarse en el camino. Cierto día, llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó, ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y a causa de nuestra enemistad, desvió ese arroyo para separarnos. Definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Les dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a su casa cuando, en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente. Habiendo sido yo el que te ofendió, vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta que el carpintero se alejaba, le dijo, «Buen hombre, ¿cuánto te debo? ¿Por qué no te quedas?» «No, gracias», contestó el carpintero. «Tengo muchos puentes que construir». Wow. ¡Ay, qué bonito! A ver, chicos, si pusieron atención, me van a responder bien. Yanei, ¿qué entendiste de esta reflexión? Pues yo entendí que a pesar de que nosotros nos peleamos con nuestros hermanos, siempre tenemos que estar ahí para apoyarlos. Muy bien, bueno, Yanei. ¿Alguien más hizo la tarea? La aplicada. Bueno, a ver, Ana. Erika, dime la opinión y tu tarea, por favor. Que está muy bonito que haya gente así y que está muy, o sea, que el cuento deja mucho de qué pensar y ya. Ok. Sí. Y se supone que eras la picada, ¿no? Se supone. Diana, ya deja de estar contestando, por favor. Te voy a mirar la dirección. No. Bueno, sí hay que pensar. Nadie más hizo la tarea. Pues no se merecen salir al receso, pero tienen que salir. Ah. Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria. Cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. Oigan, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el sketch que nos presentaron los alumnos y por supuesto el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 105? Ellos nos acompañan desde Fuentes Brotantes, al sur de la Ciudad de México. Y de verdad, nosotros aquí en DGES TV nos sentimos muy, muy contentos porque la verdad los chicos han presentado un sketch, la verdad una obra padrísima. Nos gustó mucho y bueno, esperamos también ustedes que nos están viendo desde sus escuelas, desde donde estén conectados a través de este espacio que es DGES TV, les haya parecido lo mejor. Y por supuesto, recuerden que este programa lo van a poder ver más adelante a través de YouTube. Profesor, díganos por favor su nombre.
Mariano González. Profesor Mariano, qué bueno que está con nosotros y de verdad, platíquenos, por favor, el trabajo que hizo con los alumnos en conjunto. Bueno, pues primero, gracias por la invitación. Estamos muy contentos, los niños están muy contentos de participar. Pues esta idea del sketch de la escuelita surgió para una ceremonia. La presentamos en una ceremonia y dentro del sketch pusimos las efemérides, hablaron de las efemérides, hablaron de mensajes, de valores. Y creo que fue una muy buena idea porque los niños pues dieron un mensaje diferente dentro de la ceremonia. Y todos los chicos, toda la escuela pues estaban muy atentos a lo que presentaban ellos. Y pues decidimos traerlo aquí a TV de GES con otro enfoque de los sueños, no de la ceremonia propiamente, pero ahora le pusimos un poquito de sueños, pues que todos los chicos de secundaria tienen, ¿verdad? Muy bien, la verdad es que de maravilla se nota que es un trabajo demasiado preparado y eso habla muy bien de ustedes, chavos. Vamos a conocer sus nombres, vamos a comenzar del lado de izquierdo del profesor hasta el compañero de color rojo. ¿Cuáles son sus nombres? Vamos a escucharlos. Yo soy Erika. Yo soy Sofía. Yo soy Vianey. Yo soy Diana. Yo soy Jimena. Ah, yo soy Sara. Yo soy André. Yo me llamo Jesús. Y yo soy Camilo. Muy bien, y que se escucha bastante fuerte, ustedes de la técnica número... ¡105! Ya la escucharon, técnica número 105. Oigan, chavos, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa, pero con una sola palabra, por favor, díganos la experiencia de haber venido a presentar este sketch a The GES TV. Ahora comenzamos del lado izquierdo y terminamos de este lado junto con el profesor. Por favor, reincorpórese. Una sola palabra, chavos. La experiencia de haber venido a realizar este programa aquí en The GES TV. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Pues, divertido, muy divertido. Pues, muy única. Con mucho calor. Muy alegre. Muy especial. Inolvidable. Yo también, inolvidable. Increíble. Así. Profesor. Enriquecedora. Así es, por supuesto, enriquecedora como todos los programas que se realizan aquí en este espacio, que ustedes alumnos de secundaria técnica, realizan todos los días con nosotros. Chavos, ya estamos ahora sí por despedirnos. ¿Qué les parece si no nos vamos como acostumbramos? Nos vamos a ir, mejor dicho, como acostumbramos, siempre enviando un saludo a quien ustedes gusten. ¿Qué les parece? Sí, vamos a comenzar nuevamente de aquel lado y terminamos con el profesor. Así que adelante y con eso ya nos vamos. Adelante. Un saludo a mi papá José. Un saludo a mi mamá Iraí. Un saludo a mi mamá Fabiola. Un saludo a Fer, a Fernanda. Un saludo al maestro de mate Oscar. Un saludo a mi mamá Rosa. Un saludo a mi papá Buenaventura. Un saludo a mi tía abuela. Profesor. Y un saludo a toda la familia de la técnica 105. Así es, ya lo dijo el profesor, también le enviamos un cordial saludo a todo el personal que está allá, a todos, sin excepción, en la técnica número 105. Muchísimas gracias por prestarnos a sus alumnos para que nos vengan a mostrar lo que ustedes están aprendiendo en su escuela. Muchísimas gracias, chavos, de verdad, felicidades a nombre de esta dirección general. A nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, agradecemos y los felicitamos por haber presentado este sketch tan de maravilla. Muchísimas gracias. Gracias. Chavos, este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Ojalá que no sea la primera vez que los veamos por acá. Esperemos que más adelante nos traigan un sketch diferente para que también sus compañeros de las 118 escuelas restantes puedan volverlos a ver. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, gracias a nuestros compañeros en producción. También agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos brinda para poder realizar este programa. Yo soy Ricardo Martínez. Nos vamos. Continúa en The GES TV. Recuerda, The GES TV, te ve aprendiendo. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Bye.